Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarme, en concreto a Ana Moreno. Es verdad que nunca digo que no, pero porque creo que es importante contar las experiencias, porque, bueno, se hacen muchas cosas, pero no llegamos a todo. Entonces, estos foros es el mejor momento para contar lo que hacemos. Así que, bueno, pues para eso estoy. Mi intervención va a tener dos bloques. En el primero os voy a contar qué es el espacio Fundación Telefónica para aquellos que no lo conozcáis, qué es y cuál es el programa educativo que seguimos. Y luego ya la segunda parte ya es la más recurrente para este curso, que son, os voy a contar tres experiencias educativas que vienen muy al hilo con el curso. Y una de ellas, para finalizar, que es la más larga, es la exposición esta a la que hacía mención Ana. Así que os voy a invitar a que entremos en el espacio Fundación Telefónica. Lo hemos probado antes, ¿eh? La técnica es lo que tiene. No, de hecho no va. Chicos, no va. Ahora. Un resumen en dos minutitos de la vida del espacio que tiene 4 años. La relación de Fundación Telefónica con el arte y la tecnología viene y se remonta a los años 80, pero para hablar de centro cultural como entendemos hoy en día el espacio, nos tenemos que remontar a mayo del 2012, es decir, hemos hecho 4 años, somos muy jóvenes. Y desde el principio queríamos que fuera un espacio para. Ha salido una frase en el vídeo que es un ecosistema de experiencias y aprendizaje y nos gusta mucho eso, ¿no? Queríamos que fuera un espacio en el que se pudiera dialogar, que la gente pudiera reflexionar, que fuera un punto de encuentro, de interacción, una experiencia y desde luego que hubiera diversidad e inclusión. Si me preguntaran cuál es la fórmula que seguimos o qué nos gustaría que la gente recibiera en el espacio o cuál fuera su experiencia, pues se me vienen a la cabeza estas cuatro partes, ¿no? Por un lado, intentamos buscar formatos innovadores. Por otro, los contenidos multimedia tienen mucha presencia. Creo que en la sociedad en la que estamos invadidos de imágenes bueno, y sonido y audiovisuales y, bueno, forman parte del espacio. Nada más entrar ya hay muchísimo contenido multimedia.
Buscamos la excelencia y la divulgación a través de las exposiciones y fomentamos la pedagogía STEM, las vocaciones científico-tecnológicas a la que le incluimos el arte, porque creemos que es transversal a todo ello. Este es el índice que voy a seguir. Si me paso, me alargo tal, tú me vas haciendo señas. Creo que tenemos tiempo. También me podéis interrumpir si queréis hacer alguna pregunta, o sea que vamos allá. Los programas educativos, ¿cómo nos lo planteamos? Bueno, en primer lugar, ¿qué temática seguimos? Podemos vincularlos a estos tres capítulos. Por un lado, las exposiciones, todas las actividades, todas las exposiciones temporales tienen un programa educativo vinculado a ellas. Contamos con una exposición permanente que es la historia de las telecomunicaciones. O sea, Telefónica tiene un patrimonio histórico tecnológico dada la naturaleza de su ADN. Entonces, es una exposición permanente desde que abrimos, que cuenta toda la historia de las telecomunicaciones, desde los antecedentes del teléfono hasta el último modelo de móvil, pasando por la conmutación, la transmisión, etcétera. Y esa es permanente. Y luego la historia del edificio en Gran Vía 28. No sé para los que no lo conozcáis, pero el edificio de Telefónica fue el primer rascacielos de Europa durante unos meses. Entonces, es un edificio protegido. Ya de por sí su naturaleza y su arquitectura son emblemáticos. Entonces, creemos que por todas estas condiciones es un programa propio del espacio y también tiene vinculado una serie de actividades educativas regulares. Formatos, pues los formatos a los que muchos estáis acostumbrados, pues desde la visita, los talleres, encuentros, conferencias, performance y teatro. Creemos que también meter muchas disciplinas enriquece, pero no solo a la hora de ver las exposiciones, sino también a la hora de poder coordinar un ciclo de música electrónica, por ejemplo, que podía haber vinculado. En el vídeo habéis visto unas imágenes de la exposición de Theo Jansen, las criaturas de playa, y fue fantástica. Y por qué no hacer un taller de performance junto con las criaturas, ¿no? Entonces, creo que es una manera de acercar los contenidos de las exposiciones desde distintos puntos de vista. Tenemos que abrir la mirada y no solo esperar que el visitante sea pasivo y, bueno, que me cuenten y ya está, ¿no? Sino descubrirlo de otra manera. Y si los formatos cambian, pues mucho mejor. Y también tenemos el teatro, porque hay una representación de teatro en Fundación Telefónica, se llama Más Alto, Más Lejos, y es una representación ex profeso en la que se habla ni más ni menos del concepto tan genérico de la comunicación, y también habla de la arquitectura del edificio, y es la historia de dos amigas que quieren comunicarse, por ejemplo, ¿no? Y entonces es una pieza teatral de ficción dirigida a público familiar, en el que intentamos atraer al público que se haga cuestiones, que se haga unos planteamientos, y luego, según termina la exposición, la obra de teatro, pues visitar la exposición. Entonces es una manera también de atraerles, ¿no? Por eso son distintos formatos. Los públicos y los programas, pues esto lo voy a pasar un poquito más tarde, pero bueno. Las exposiciones las concibimos como una plataforma para generar experiencias educativas, lo que acabo de comentar, ¿no? Entonces, se fomentan diferentes tipos de actividades para públicos muy, muy diversos. Últimamente, en los últimos dos años, hemos organizado exposiciones muy divulgativas que exploran personajes muy influyentes en la cultura contemporánea, ¿no? En esta os he puesto un ejemplo, que han sido de las más masivas y visitadas, que son la de Nikola Tesla, Suyo es el futuro. Muchos hacéis así, o sea, lo habéis visto, ¿no? Y la de Julio Verne, por ejemplo, que habrá gente que diga, uy, Julio Verne, pues era el imaginario de Verne. O sea, es el reclamo de cómo lo que él ponía en sus novelas, cómo estaba al día de todas las novedades de la tecnología de su tiempo, cómo lo plasmaba en la literatura. Entonces, los que habíamos leído a Verne era una manera de revisitarle, y los que no era incentivarle a la lectura y a descubrir otros mundos, ¿no? La imaginación nos puede llevar donde nosotros queramos.
El programa estrella o no estrella, vamos, de los más fuertes es el programa Conecta Escuela, como indica, es el dirigido al colectivo docente, a profesores y alumnos, en el que, bueno, pues desarrollamos las visitas comentadas a todas las exposiciones, a la historia de las telecomunicaciones, las visitas más talleres, la sesión de profesores en el que antes de que se inaugure una exposición, les damos una sesión cerrada para ellos a la exposición. Y luego el Aprende Más es el capítulo de todos aquellos recursos online educativos y descargables en la web que les puede valer para preparar una exposición antes de ir a verla o para trabajar en el aula después, etcétera. Entonces, en estos recursos, como son el cuaderno de profesores, la hoja didáctica para saber más, que son una serie de referencias bibliográficas y etcétera, para poder profundizar en los contenidos de las exposiciones y con todas estas se hacen también multiguías. El programa para jóvenes de 13 a 17, pues bueno, le comentaba ahora a Ana que el colegio ha finalizado en junio, ya no tenemos escolares, pero ahora tenemos también mucho adolescente, estamos todos de vacaciones. Y cuando das con temas que les interesan, como son la fotografía, el cine, la programación, la creatividad, pues responden. Es un público difícil. A veces cuando estamos en estos foros decimos cómo lo consigues, etcétera, porque se piensa que bueno, están todo el día con la maquinita, que sí, pero hay tiempo para todo. Entonces, personalmente yo es una apuesta que hago y desde que hemos abierto creo que no hemos fallado. O sea, todas las exposiciones siempre tienen que tener uno o dos programas, actividades para ellos. Y he de decir que responden. Es verdad que no son hordas y hordas de gente, pero responden. De hecho, ahora hemos inaugurado un campamento en el que hacen una pieza audiovisual a través de las tablets, porque no tienes por qué. También hay que facilitar. Bueno, el móvil lo he guardado porque está en silencio, pero si lo tuviéramos, es una herramienta de trabajo, ¿no? Es que es absurdo. Entonces, no tienes por qué tener una cámara de vídeo para hacer un audiovisual o un corto, sino que con el simple móvil y unas aplicaciones gratuitas también, o sea, puedes desde tu propio móvil hacer tu corto. Son unas actividades colaborativas en las que se pasan por todo el proceso de guión, de invención, de actuación, de grabación, sonido. Y bueno, lo hemos iniciado, hemos hecho dos convocatorias. La primera ha finalizado ya con 25 jóvenes que hemos tenido y la semana que viene es la segunda convocatoria. O sea que ellos encuentran un espacio. Programa en familia, lógicamente. En el primer año del espacio nos dirigíamos solo a adultos con niños de 6 a 12 años, pero luego pensábamos, bueno, ¿y hasta los 6 años? ¿Por qué no hacer actividades para ellos? Y entonces inauguramos el espacio 06. Y como veis, aquí tenemos a estas criaturas que no llegan a los 6 añitos, que están en un taller que se llama Exploradores del Espacio. Os comentaba antes que el edificio, la historia del edificio, es un programa propio. Y aquí son talleres de arquitectura para estos niños. Las gafitas que veis ahí es que les hemos puesto las gafas de. Les enseñamos, les ponemos primero una pequeña presentación de en qué consiste una maqueta, qué es una maqueta o la labor del arquitecto. Les damos unos planos y salen varias fotos de Le Corbusier que tenía estas gafitas. Entonces, bueno, les ponemos estas gafitas. Porque ya desde el principio también es que el niño se sienta importante. Entonces, le damos esto, le damos su material de arquitecto, su plano, etcétera. Y os puedo garantizar que cuando termina el taller se les han quedado algunas nociones como pues los materiales. Nosotros estamos en un espacio en el que todos los materiales son muy industriales. Tenemos el acero, el cristal, los pilares son vistos. Y al final esas cosas, esos conceptos se les va quedando. Y el fin del taller es que puedan hacer su propia maqueta de la escalera. La escalera es uno de los elementos más característicos del espacio y aquí veis cómo lo están soportando. Entonces, bueno, tienen que encontrar la solución a problemas como qué aguanta este peso, qué no aguanta. Estamos hablando de materiales, estamos hablando de su percepción del espacio. Son niños que no suben, no tienen más de esta altura y claro, el espacio a veces es espectacular, ¿no? Y están funcionando muy bien. El programa Abierto por Vacaciones, que se inauguró ayer, día 5, y tiene lugar en el periodo de vacaciones, tanto en verano, Navidad y Semana Santa.
Los talleres de tecnología tienen muchísima presencia con regularidad anual. Pueden ser algunos solo porque hablen de tecnología, pero también intentamos que, dependiendo de las exposiciones, también enlazar estos talleres. Entonces tenemos el programa Sábados Tecnológicos y, sobre todo, los programas más demandados son los de impresión 3D, programación creativa con Processing, aprende electrónica con Arduino y moda inteligente. Como digo, son de tecnología, pero si hay alguna exposición que tenga que ver o se pueda enlazar con ellos, pues hacemos estos talleres. Por ejemplo, el de moda inteligente lo abordamos con una exposición que tuvimos sobre el diseño de Alberto Corazón. Y el de impresiones 3D, con la exposición de Theo Janssen, hicimos un taller de 3D en el que hacíamos parte de la patita de una de estas criaturas. Y, lógicamente, o antes o después de hacer el taller, se visitaba la exposición. O sea, es una manera de enlazar también los contenidos, que no queden anecdóticos. Lo que nos gusta en el espacio es hablar de proyectos. No solo tiene usted esta exposición, tiene usted esto, sino de un proyecto general. Porque está la exposición, están las aulas con las actividades, pero luego está el auditorio en el que puede haber un encuentro con personalidades que estén hablando de los temas que están expuestos en la exposición. O sea, que tiene todo un hilo común y hay cohesión entre todo lo que hacemos. O por lo menos es lo que buscamos. Los nexos son los talleres intergeneracionales. Como veis, estamos ya con las etiquetas de, pues, en familia, adolescentes, escolares. Pues también hay un hueco para los intergeneracionales, es decir, que se mezclen estas generaciones, ¿no? ¿Por qué no hacer un taller en el que puedan venir dos amigas o alguien independiente o un abuelo y un nieto, etcétera? Y qué mejor contenido que la propia tecnología. La tecnología aquí se convierte en la herramienta, pero también en el contenido, ¿no? Entonces, son talleres que tienen una regularidad de una vez al mes y lo que se hace es hablar de cómo la tecnología ha cambiado nuestra vida desde el punto de vista de conceptos tan sencillos o complejos como son el cuerpo, como son la comunidad, ¿no? ¿Cómo es nuestro papel en una comunidad? ¿Tenemos redes sociales? ¿No tenemos? Si no las tienes, ¿por qué no las tienes? ¿Cuáles son los pros, los contras? O sea, son estos temas de debate. Entonces, son unos talleres en los que se genera un diálogo. Y también tenemos un programa de cursos de formación dirigidos a profesores o también a estudiantes. Entonces, he traído tres ejemplos. Uno es la Escuela de Educación Disruptiva. A lo mejor muchos lo habéis oído. Este sí que es un programa dirigido a profesores. Este año se ha celebrado la tercera edición, en junio hemos finalizado, y son seis sesiones con seis talleres en las que se plantean temas importantes sobre el ámbito educativo, ¿no? Que podríamos cambiar en el ámbito educativo. Tenemos también un curso que ya ha finalizado de creación de un videojuego. Y entonces el objetivo y el tema principal de este curso de formación para adolescentes y estudiantes de diseño fue un videojuego sobre nuestro edificio. Entonces ya está en la web, lo podéis ver, podéis jugar con descargable. Y ha sido un curso de larga duración durante todo este curso en el que se ha creado un videojuego sobre el edificio en el que el protagonista es Ignacio de Cárdenas. Es toda una ficción, pero bueno, cada planta del edificio es una habitación en la que hay juegos. Entonces, era una manera de hacer el curso de formación, pero además con un contenido propio. Y les comentaba a Ana y a Salva que ayer hicimos la presentación también de un ciclo de formación para profesorado en el que la fotografía se va a tratar como herramienta educativa. Y entonces ayer fue la presentación y mañana lo iniciamos. Van a ser seis sesiones con talleres prácticos. Lo hemos llamado Mirar y, bueno, el objetivo es eso, ¿no? Dar a los profesores herramientas para que utilicen la fotografía en sus clases y puedan fomenten el trabajo por proyectos y que la fotografía sea una herramienta más, ¿no? Y no hay que llevar la cámara al colegio, volvemos a lo mismo. El móvil ya tenemos una cámara, ¿no?
Como estadísticas, no sé si os interesa o no me lo ibas a preguntar, digo, bueno, pues ya lo voy a poner. Desde enero al 30 de junio hemos tenido 19.761 participantes a las actividades educativas, que, bueno, estamos contentos, es una cifra importante, o sea que vamos bien. Como veis, lo dividimos en visitas y en talleres, pero bueno, esto, si luego alguno tiene alguna pregunta, o pasamos. Y ya entramos en el meollo, que son las tres experiencias educativas que vengo a hablaros hoy. Las tres tienen que ver con nuestro patrimonio. Las dos primeras, El espacio se acerca y Habla Cadabra, tienen que ver con el patrimonio histórico-tecnológico. Son actividades vinculadas a la historia de las telecomunicaciones y a nuestro patrimonio tecnológico. Y la última, la de sin título, está vinculada a nuestro patrimonio artístico. Vamos por la primera. ¿Voy bien? ¿El ritmo? El espacio se acerca. A ver si carga. No carga. Sí. Bueno, repasamos. A ver. Si te parece, yo empiezo con la introducción, sacamos entonces el morse y que cada uno haga una letra. La inicial de su nombre, por ejemplo. Gustaría ver cómo fue el primer teléfono de la historia, para que vean cómo ha cambiado lo que ellos piensan que es un teléfono. Me parece bien. ¿Nos han conseguido en el hospital? Se acerca es un proyecto educativo cuyo objetivo es acercar el patrimonio histórico-tecnológico a aquellos colectivos que no pueden trasladarse a nuestro espacio de Fundación Telefónica. ¿Cómo lo hacemos? A través de una selección de piezas de dicho patrimonio histórico-tecnológico nos acercamos a los centros, que pueden ser centros de día, hospitales, colegios, institutos, y hacemos un breve recorrido a la historia de las telecomunicaciones de una manera dinámica y muy práctica. Al ser un museo de la Fundación Telefónica, lo que hemos traído, lo que tenemos en nuestros museos y hemos traído hoy para que vosotros veáis, son teléfonos y aparatos telefónicos, ¿sí? ¿Habéis visto alguna vez este aparato? A ver, os lo enseño, un punto. Atención, que va a ser muy rápido. Ah, eso es un punto. ¿Hago una raya ahora? Vale. Y ya tenemos la base del lenguaje secreto, ya nos podemos comunicar con cualquier telégrafo del mundo. Con nosotros contactó Fundación Telefónica hace un cierto tiempo y nos explicó, bueno, pues una serie de talleres y actividades que hacía, actividades que nos parecía difícil hacer llegar a nuestros niños hospitalizados. Muchas veces, incluso los que están en casa, son niños con toda una serie de aparatos que no les permite moverse. Y la oportunidad de acercarles esto, bueno, pues supone normalizar un poquito más la vida del niño. Pues esta es la primera experiencia que os quería traer, en el que, bueno, ha quedado claro, ¿no? Las piezas que llevamos a estos centros ya pueden ser residencias de mayores que no pueden trasladarse, o en los hospitales, o en algunos colegios. Por ejemplo, la última intervención ha sido en el Colegio de San Ildefonso, los niños de la lotería, que están internos, que celebraban la jornada de las telecomunicaciones. Entonces, claro, nos decían, no podemos sacar a 300 niños. Entonces, nos acercamos con esto. Las piezas que tocan son originales de nuestro patrimonio. Tenemos tantas a disposición que estas las podemos manejar y si se estropean, pues las arreglamos, ¿no? Entonces, es una manera de acercarnos, es otro comisario alternativo, ¿no? De no nos pueden venir a ver, pues vamos nosotros a verlo. Todo está muy a medida, habéis visto que es un embalaje como los carros de rock and roll, o sea, lo que llevamos es nuestro patrimonio, tiene que ser potente, el color no es gratuito, se parece a nuestros pilares vistos, o sea, todo está hecho, todo está pensado para que cuando lleguemos, pues la gente nos pueda identificar, ¿no? Como algo moderno, pero lo que traes en la maleta, digamos, es antiguo, pero en el fondo es nuestra historia. Es curioso ver cuando a los niños les das un disco, no saben dar la vuelta, o sea, no hacen así, no saben, es parece mentira, te digo, bueno, pero claro, es una manera de descubrir los contenidos un poco
arduos y abstractos para un niño pequeño, pero cuando haces también el típico experimento de hacer el primer móvil, ¿no?, que es el de los vasos de yogur, ahí ha salido las marcas, ha salido Danone, pero bueno, puede ser cualquiera. De hecho, los Danone no van muy bien. Lo mejor son estos cuadraditos porque la voz se oye mejor. Pues los niños, hacer eso es una manera de acercarte. Esto, por ejemplo, no lo hacemos en la historia de las telecomunicaciones, cuando van a visitarlo, hacemos varias paradas y lo vas contando, pero no haces este tipo de cosas, ¿no? Entonces también es hacer una actividad ya más dirigida a ellos y lo que ellos nos pidan, ¿no? Hablamos mucho con los terapeutas, sobre todo con los de las personas mayores de las residencias, trabajamos mucho la memoria. No se trata de contar un rollo, se trata de sacar el aparato y que hablen, y hablan de la memoria. Y luego siempre te sorprende, siempre hay alguien que conoce a alguna telefonista, yo conocí al que arreglaba los teléfonos en el pueblo, o sea que ya entonces es una manera de generar un diálogo también entre ellos, ¿no? Es otra manera de hacer. La segunda experiencia también tiene que ver con la historia de las telecomunicaciones y ahora os la voy a presentar. Soy Carlos Pastor, soy ingeniero de telecomunicaciones y electrónica y soy docente. Hola, yo soy Chema Jicó, soy mago, ingeniero en electrónica industrial y vamos a hablaros de una visita mágica que hemos preparado para el Museo de la Historia de las Telecomunicaciones. Se llama Habla Cadabra. Para ello hemos construido el primer teléfono móvil de la historia y os hemos traído un ejemplar que evidentemente funciona. ¿Cómo, Chema? Sí. Mirad si me escuchas. ¿Sí? ¡Bárbaro! Pero que además no solo es capaz de transmitir la voz, sino que es capaz de transmitir mensajes. Está pixelando, no es que sea mágico, ¿eh? O sea, es que lo tenemos está preparado. Pixelando. Bueno, hemos preparado esto muy bien, lo que pasa es que no se me ocurre ahora nada que mandar, pero yo voy a transmitir, de lo he hecho. Un mensaje. Bueno, yo te voy a transmitir a ti otro. Como tú no lo has pensado, pues yo tampoco, pero no importa, porque lo importante es la tecnología, o sea, que el móvil es una cosa magnífica, funciona, y la magia, que vamos a hacerlo con magia, ¿vale? Tú tienes tu mensaje, yo tengo el mío, lo meto aquí, tú has metido en el tuyo, transmitimos un poquito, hacemos así, 1, 2 y 3, habla cadabra, y mágicamente yo veo aquí que me ha llegado el mensaje de Chema. Fíjate, y a mí me ha llegado, ni más ni menos, que el mensaje de Carlos. Oye, formidable, magnífico. Debe ser el peso. Antes lo hemos probado y funcionaba, pero bueno, os cuento. Esto es uno de los cortos promocionales que hicimos para este programa. Pensé, bueno, la historia de las telecomunicaciones la visitan muchos escolares porque a nivel curricular va muy bien, porque se habla de electrónica, de electricidad, de radio, pero decía, bueno, ¿cómo acercarnos a otro tipo de público, al público familiar? En el primer año del espacio hicimos otra actividad vinculada en el que, bueno, pues encargué a escritores, la mayoría eran premios nacionales de literatura juvenil, a que escribieran un cuento sobre alguna de las piezas, que eligieran una de las piezas de la historia de las telecomunicaciones. Entonces, en estos cuentos, los protagonistas no son ni princesas, ni dragones, ni sapos, sino que era una centralita, era una válvula de radio, etcétera, ¿no? Entonces, escribieron el cuento y luego se dinamizaba y una empresa de cuentacuentos contaba el cuento. Entonces, después de contar el cuento, iban a la exposición. Y bueno, funcionaba bastante bien, pero siempre tienes que estar buscando otro tipo de actividades porque hay unas que ya pues se quedan, bueno, pues empiezan y tienen que acabar. Y pensamos, ¿por qué no meter otra disciplina? Y otra disciplina como la magia, ¿no? Los niños enseguida, en cuanto haces magia, les gusta y les enganchas. Y, como digo, este es uno de los vídeos promocionales en el que se hablaba de mensajes. Se decía que si tú quieres contar algo, lo primero que tienes que tener es un mensaje.
El siguiente vídeo tenía que ver, hay un mensaje, pero claro, tiene que haber un canal para transmitir ese mensaje. Pero, vale, tenemos mensaje y tenemos ya el canal, pero si tú no conoces mi código, tú puedes recibir algo que no es, que no lo vas a entender. Luego, el tercer concepto importante era el código. Entonces, estas visitas performativas se realizan una vez al mes, los domingos, para público familiares. Entonces, es la visita a la exposición de las telecomunicaciones con las piezas que ya están puestas, o sea, no se altera para nada la visita, sino que se hacen cuatro paradas para contar y abordar estos conceptos. Es una manera de visitar la exposición, pero al final te quedan claros estos conceptos y es a través de la magia. Los niños hacen algún truquito y la verdad es que también pues está funcionando bastante bien. Todas las actividades se evalúan y en esta, bueno, pues la evaluación o los cuestionarios de esta actividad es un poco diferente. Entonces, para saber si de verdad habían quedado claro, esta es una evaluación bastante, con bastante texto, pero bueno, al final la gente lo hace y bueno, el resultado es que les parece una actividad educativa en la que aprenden y muy dinámica, otra manera de... De hecho, muchos de los que vienen o bien habían venido ocasionalmente o ya la conocían, pero la han descubierto de otra manera. Y por último ya viene la exposición sin título. Sin título, la colección de Telefónica como nunca se ha visto. Voy a hacer hincapié en el título porque era uno de los de las cosas que decíamos, ¿cómo vamos a llamar esta exposición? Y al final dije, oye, pues hacemos un guiño y sin título, ¿no? Muchos artistas llaman a sus obras sin título porque no quieren poner título y le ponen sin título. Entonces, bueno, parece que cuajó y yo creo que es un poco el resumen de lo que es este proyecto, la filosofía del proyecto. Ahora viene un vídeo, me da miedo que se pixele, entonces no sé si queréis que minimice y lo arranco o cómo hacemos. ¿Lo probamos? Venga. La idea de preguntar a los niños cómo harías para organizar una exposición, ¿no? ¿En base a qué criterios, a qué ideas planteas cómo organizar una exposición? Para mí es un debate interesante, ¿no? ¿Cuál puede ser el detonante o cuáles pueden ser los criterios a partir de los cuales ordenamos o generamos recursos en torno a la obra de arte? El hecho de que el proyecto de alguna manera nazca de una manera co-creativa, con la colaboración de diferentes profesionales que creo que venimos además de ámbitos muy diversos, lo que va a hacer es aportar o enriquecer todo lo que sea el proceso de diseño. Es una exposición que está pensada para todos los públicos, especialmente para los niños, y justo por eso queríamos que fueran los niños los que participasen en una parte del proceso. Por un lado, queremos mostrar de una forma un poco distinta nuestras colecciones y por otro lado, queremos dar la oportunidad a que un grupo de niños tome el rol de comisario. Tienes toda una colección para elegir qué quieres exponer y por qué. ¿Esto de aquí? ¿Qué es? Un limón y una naranja. Muy bien, pues podéis apuntar. Vemos un limón y una naranja. ¿Encima de qué están? Como de un mantel. Muy bien, señor. Los niños habían seleccionado previamente la obra dentro de un grupo de obras, o uno de obras, la obra que más le había llamado la atención por algún motivo, el color, la forma, lo que fuese. No solamente identificar los datos visibles de la obra, tamaño, autor, etcétera, etcétera, sino también que sentían, que les inspiraban, que veían, que les movía de esa obra. Ya en esta última sesión, ellos han expuesto, ellos han trabajado con esa selección que ellos habían realizado, la han plasmado como si fuera una colección. Y en algunos casos se han desarrollado historias, en otros se han desarrollado pues una temática común. Entonces ya hemos elegido el misterio y la oscuridad porque todos los cuadros son así un poco misteriosos. ¿Qué es eso? ¿Por qué está el hombre así? El horizonte, pues no sé, cae en el horizonte y todo eso. Entonces hemos querido explicar un poco el misterio y la oscuridad. Me parece muy interesante, ¿no? Que del trabajo que hemos estado haciendo estos días en el taller,
luego forme parte de una exposición colectiva, ¿no? Es como el resultado final de esa exploración que hemos hecho, ¿no? Yo creo que para los chavales va a ser muy interesante verlo colgado. El que mis trabajos vayan a salir en una exposición tan grande, pues me hace sentir como un artista. La experiencia me ha gustado mucho. He hecho cosas que nunca había hecho. Me he inspirado en mi imaginación. Pues yo me quedo con eso, ¿no? Con la carita de esa niña, porque es verdad que lo resume todo, ¿no? Cuando el niño se siente protagonista de un proceso ya desde cero, de verdad que el aprendizaje es muy intuitivo y muy rápido, y muy rápido. Entonces, es una de las cosas y de las grandes lecciones que hemos aprendido. Este es el proyecto. Un proyecto en el que, bueno, pues la primera reflexión era cuál era nuestro objetivo. O sea, nadie nos dijo tenemos que hacer este proyecto. El objetivo era fomentar el interés en los niños por el arte. Y claro, ¿cómo lo podíamos hacer? Con nuestros contenidos. Entonces, nosotros tenemos el patrimonio artístico, los fondos de las colecciones. Entonces, partíamos de ahí. Decíamos, bueno, tenemos las colecciones, ya una cosita hecha. Los contenidos los tenemos. Luego, ¿a quién nos queríamos dirigir? O sea, íbamos a trabajar con niños, pero ¿queríamos que fuera una exposición solo que visitaran los niños? No. Nos quedó claro que era una exposición en la que habían trabajado niños, pero lo queríamos para todos los públicos, porque era una oportunidad de volver a ver nuestras colecciones. Os cuento que nosotros no somos un museo, no tenemos una sala permanente con nuestras colecciones, sino que las hemos expuesto temporalmente, como una exposición temporal. Cuando inauguramos en mayo del 2012, inauguramos con la colección cubista, que ya había sido presentada en el 2004, o sea, hacía 8 años, con otra disposición. Y al año siguiente mostramos otra vez, de otra manera, otra relectura, la colección de fotografía. Fundación Telefónica tiene varias colecciones. La de arte, con obras de Picasso, de Tapies, de Juan Gris, de Luis Fernández, la colección cubista, la colección de fotografía, una colección Telos, que era obra de papel, con Úrculo. Bueno, ahora vamos a ver los artistas. Entonces, bueno, tenemos muchas colecciones, entonces esta era una oportunidad de poder ver obras muchas veces no expuestas, como nos pasó con la escultura de Juan Muñoz, y era una, entonces decíamos, no, que venga todo el que quiera verlo. Ahora, con este handicap o con este leitmotiv, que era, los niños han participado en algo, descúbrelo. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Luego, vale, queríamos trabajar con los niños. Les lanzábamos el reto a los colegios, nos aceptaron, vale, pero ¿cuál era el tema motivador? ¿No? Había que engancharles. Entonces les dijimos, bueno, porque esto es muy amplio, entonces dijimos, bueno, estamos hablando de nuestros fondos, pues vamos a explicarles qué es una colección, qué es una colección. Luego, también les dijimos qué es una exposición, porque si van a formar parte de este proceso, pues qué es una exposición. Y luego nos interesaba mucho también el que conocieran el proceso creativo de un artista, ¿no? Estás hablando de obras, estás hablando de una exposición, pues también nos quedaba el tercer actor, que es el artista. Y luego el formato. ¿Qué formato iba a tener? ¿Hasta dónde iba a llegar el papel de los niños, ¿no? En este caso, les lanzamos el reto de que jugaran el papel de comisario. Entonces, hicieron una de las funciones del comisario, que es la de seleccionar las obras. ¿Vale? Aquí veis en este mosaico una serie de obras con las que los niños trabajaron. De hecho, estas estuvieron en la exposición. Y como veis, también era una oportunidad de poder ver, pues eso, obras de diferentes colecciones, pero también de diferente naturaleza. Había escultura, había papel, había pintura. Entonces era muy rico porque se podían abordar muchas líneas de actuación. En este dibujo se pueden ver todas las fases del proyecto. En primer lugar, como ha comentado Ana en la presentación, hicimos un estudio de algunas experiencias
que hubiera habido anteriores a nivel internacional y nacional, aunque aquí ahora comentaré una cosa. Y bueno, pues la Tate, en el MoMA se habían llevado a cabo este tipo de proyectos, pero bueno, aquí en España nosotros no conocíamos muchos, aunque he de decir que el lunes pasado tuvimos el placer de visitar el patio herreriano y ellos trabajan es otro concepto, pero trabajan con alumnos de bachiller con obras de su colección también permanente. O sea, que sí que por eso es importante estos sitios, ¿no? Que vengamos a contar cosas, porque yo le reconocí a Pablo, que está ahí presente, que no lo conocía. O sea, él vino a ver la exposición Sin Título a Madrid y le gustó mucho, pero bueno, pues para que veáis que aunque haces investigación, etcétera, hay muchas cosas que se te escapan, pero que más gente está trabajando en estas cosas y desde luego yo invitaría a que mucho más instituciones hicieran este tipo de proyectos. Tuvimos una serie de entrevistas y encuentros con expertos a los que, bueno, pues lógicamente estuvo invitado el Thyssen, vino Ana, y bueno, pues también tuvimos gente de Rick Rubiales del Museo Papalote de, bueno, que fundó entre otros el Museo Papalote de México, en el que, bueno, pues nos contaban experiencias y cómo lo habían abordado, porque claro, cada proyecto de estos a lo mejor tiene en común que los niños tienen en algún momento alguna participación, pero también luego los objetivos pueden ser muy distintos, depende de la institución. Hicimos el taller de expertos en Fundación Telefónica, en el que, bueno, pues se habló de todo, de, bueno, pero a ver, ¿hasta qué punto los niños van a elegir todas las obras? Hay unos criterios a nivel expositivos que tienes que saber. Parte de nuestros fondos los tenemos donados en comodato al Reina Sofía, al IBAM y al MACBA. Luego hay obras que, aunque los niños quisieran elegir, si no lo podíamos traer, o sea, hay un montón de variables que hay que poner sobre la mesa. Se trataron temas de los recursos, los trabajos de los niños, cómo iban a convivir con las obras de arte, o sea, hay temas como muy interesantes que yo creo que van a salir en las preguntas y las cuestiones. Hicimos unos talleres de co-creación en los colegios, que ya era el trabajo que tuvimos con los profesores, en este caso contamos con dos colegios, más de 100 niños, el Colegio Blanca de Castilla tuvimos 65 niños de quinto de primaria, y del Colegio Francisco de Quevedo fueron 50 niños de sexto de primaria. Teníamos la motivación y el compromiso de los profesores, porque, claro, tenían que sacar tiempo no solo de sus clases de plástica, sino que, bueno, alguno llegó a un acuerdo con algún profesor para hacer un poquito más los talleres y la reflexión sobre los contenidos. Después del trabajo en el colegio, vino la visita al espacio, ¿no? Tenían que visitar el espacio, tenían que visitar el centro. Ninguno había visitado el espacio Fundación Telefónica. Y luego, después de la visita, ya se llegó a la conclusión con sus trabajos y ya llegamos a el listado de obra con el que se iba a trabajar. Ya teníamos el material para la exposición. Vemos que luego hicimos también unos talleres de artista con ellos. Se hizo la selección de obra y acabamos con la exposición, ¿vale? Luego, si queréis, volvemos a este mapa, ahora lo vamos a desarrollar. El trabajo en el colegio. Sobre todo hicieron tres tipos de actividades: los murales colectivos, el tratamiento espacial y el título de cartelas. La primera aproximación de los niños a las obras fue una aproximación muy sensorial y emotiva. Hicimos reproducciones en DIN A3 de todas las obras que teníamos disponibles y no sabían si era de Picasso, si era tal, o sea, era la obra limpia, es decir, a ver qué te gusta, qué no te gusta, por qué, asociación, libre, o sea, le da igual si es un Tapies, si es un Chillida, porque es que aunque se lo digas, menos Picasso, que decían, ah, es Picasso, pero el resto no lo conocían. Entonces, la primera aproximación queríamos que fuera sensorial, emotiva, ¿no? ¿Por qué me gusta? Es una manera, si quieres crear interés en él, es decir, ¿por qué me gusta o no me gusta? Ya la segunda aproximación, ya sí que les dijimos, bueno, pues esto es de este artista, entonces les invitamos a que se convirtieran en exploradores, es decir, ¿te interesa? ¿Por qué te interesa? ¿Quieres profundizar un poquito más? ¿Conocer el artista? Entonces les dijimos que tenían que enterarse, pues, quién era este artista, cuándo hizo esta obra, por qué la hizo,
Entonces, bueno, pues hicieron esa labor de documentación, labor muy importante. O sea, es, por un lado queremos que los niños se acerquen al arte, pero que también sepan que detrás hay otras facetas, ¿no? Entonces ya tenían, primero, me gusta por esto, lo emocional, pero luego voy a investigar, porque a lo mejor investigo y me gusta todavía mucho más o comprendo un poquito más. Y luego ya también era la imaginación, luego entonces ya le dijimos, bueno, pues aparte de este autor, esta obra se llama así, ¿qué te parece? Entonces jugamos con ellos en, ¿tú cómo la habrías llamado? Ahí que estamos generando ya. Estamos generando también, bueno, pues si a mí me dice esto, me parece esto, pues yo le voy a poner un título. Ya estás haciendo que dialoguen con la obra de otra manera. No tiene nada que ver. Ahora vamos a ver algunos títulos que son súper graciosos. Pero es su visión. Aquí estábamos intentando captar diferentes miradas de la obra de arte. Claro, un comisario serio, vamos, no serio, pero un comisario clásico... Hay cosas que ahora lo vais a ver cómo quedaron los bloques. Claro, daos cuenta que había, como he dicho antes, había fotografía, hay escultura, hay obra de papel, pues hay cosas de los años de 1912, como la obra cubista, pero luego hay otros que son del 2010, que es una fotografía contemporánea, ¿no? Y ellos pues han hecho esa asociación. Entonces, en estos murales, esto fue colectivo, y hicieron asociaciones de obras. Este, por ejemplo, lo llamaron, ¿se ve bien? Sí. Rincones de la mente. Y como veis, hay fotografía y obra en papel y óleo. El color principal, esta fue una asociación que hicieron. Misterio, porque además le decías, ¿pero por qué habéis puesto misterio? Decían, es que no sabemos qué quieren decir estas obras. Bueno, pues misterio, pero lo supieron encajar. Y luego además aquí con esto ya llegaron a un consenso, también estás trabajando eso en el trabajo colectivo. La primera aproximación sensorial es muy individual, ¿no? ¿Qué título le pondrías? También es muy individual. Pero el trabajo este colectivo fue muy enriquecedor porque uno aportaba una cosa a otro y entonces llegaban a un consenso y decían, bueno, venga, porque claro, también se les decía, no, oye, es que el comisario, claro, tú, es como una... Yo tengo esto, pues a ver, primero digo, bueno, voy a ver si hay de esto, primero busco el sabor que me gusta, pero luego si no, tienes que llegar a un consenso, ¿no? Entonces, estos trabajos, según los profesores, fue también muy, muy enriquecedor para ellos. Esto es como luego se expuso en la exposición. Se les dijo, ¿quieres ser comisario por un momento? Entonces, ¿cómo lo pondrías en la exposición, ¿no? Entonces, esto ya tiene mucho que ver con el tratamiento espacial. Yo he seleccionado esta obra y yo además la expondría así. Entonces hicieron estas aproximaciones, estos trabajos. Esta es una obra de Juan Gris, se llama El Arlequín, y fijaos cómo lo haría, o sea, en el muro, o sea, uno pondría un cohete directamente, el símbolo del euro, o sea, bueno, pues es que es lo que la espada que atraviesa el Arlequín. Esta, espadas, la verdad es que este grupo era muy violento, seguro que ven Juego de Tronos, por la edad no tendrían que ver Juego de Tronos, pero algo tenían porque aquí vemos otra espada. Pero ¿veis los focos? ¿Veis los focos ahí puestos directamente en la cara? Aquí jugaron con el suelo también, o sea, decían, yo aquí pondría un suelo en blanco y negro. Aquí este pondría, además nos lo dijo el niño, le pondría como una alfombra y huesos en el suelo. Este, mucho color. Y esta es una ficha tipo, por ejemplo, el título, este niño titularía esta obra de Chillida, que se llama Lurra, La cámara de piedra, porque dijo que es que le parecía una cámara de fotos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las cosas que le habían gustado, pues la forma de cámara, el color y la alegría que transmite. O sea, esto es muy, muy alegría, ¿eh? Y el color, que el color es color terroso. Y los datos de interés en el que ya este alumno había investigado, entonces decía que fue construida en el 85 por Eduardo Chillida y está hecha de terracota. Otra obra que tenemos de Jean Messanger lo llamó La vida te desespera, la vida te desespera. Me gusta el libro abierto que hay en la mesa, me gusta la mesa y también el fondo y el suelo.
Una curiosidad es muy misterioso porque no se puede saber lo que es y cada uno puede imaginar una cosa. Otro, en cambio, lo llamó la mesa desordenada. Lo que más le gustaba era el libro, la botella y la pipa roja. Y una curiosidad, pues este puso lo que había descubierto, que Jean Messager fue un pintor cubista y que estudió medicina, pero luego se quitó de medicina y se apuntó a clases de pintura. Bueno, pues es que es lo que le llamó. Claro, estos niños también, yo creo que una de nuestras funciones es que intentar que los niños sepan cómo buscar, ¿no? Y que no sea un corte pega de Wikipedia, que es lo primero que te sale. Entonces, este profundizó un poquito porque, bueno, estudió medicina, se quitó y se apuntó a clases de pintura. Con la otra obra, pues, que es una obra de Eduardo Úrculo, el título es La oscura soledad. O sea, daos cuenta, son niños de 11 años, ¿eh? Entre 11 y 12 años. Y lo llamó La oscura soledad. Este cuadro usa muchas sombras en las que se expresa mucha soledad, de ahí su nombre. El color, poco intenso, y es difícil encontrar algo nada más verlo. Hay que darle mucha imaginación, ya que no hay ninguna persona. Expresa una gran historia del ser humano, su vida cotidiana, la soledad. O sea, esto es un argumento profundo, ¿no? Yo creo. Esto fue un ejemplo también de cuando ya les dijimos cómo se llamaban las obras y cuál era su intención, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el de Miguel Ángel Campano pusieron las sombras y los comentarios. Según la imaginación puedes ver lo que piensas. Con unos simples colores puedes hacer una obra de arte. Los bocadillos como si fuera un cómic, ¿no? La iglesia de Andrés Serrano pues lo llamaron dos formas de verlo y lo que le gustó fue la claridad y la silla y la oscuridad del fondo. Y la obra de Gonzalo Puig, pues lo llamaron La mente abierta. Y le gusta el color intenso de la mariposa, la bicicleta, los papeles tirados en el suelo, por ejemplo, ¿no? Del trabajo de los murales y de la selección que hicieron, salieron los cuatro bloques en los que estaba dividida la exposición. El primero fue caras, porque dijeron que bueno, lo identificaban con personajes. El segundo bloque fue materiales, aquí vamos a encontrar muchísimas culturas, sobre todo y la obra de Matérica de Tapies. El de misterio tuvo mucha votación porque había como varios murales sobre misterio y entonces también este misterio te daba pie a mucha narración y a mucha imaginación. Y el color, o sea, hubo sobre todo el color. Y las formas es en lo que los niños ya se iban y era la primera elección que hacían con las obras. También yo creo que muy contaminados por lo que dan en el colegio, ¿no? Que es lo primero que se suele dar en plástica y entonces no manejas otro tipo de herramientas como es lo narrativo, etcétera. Pero bueno, en estos bloques y con estos artistas que vemos debajo de cada bloque es en lo que quedó conformada la exposición. Cuando visitaron al espacio, pues les enseñamos lo que era el edificio, el espacio en sí, para decirles que un museo o un centro de arte no tiene por qué ser aburrido, o sea, no, porque ellos también asocian a el museo, qué rollo, voy a ver una exposición, me sueltan un rollo y ya está, por lo menos era lo que decían. Pero bueno, el espacio este les flipó, flipó, yo ya estoy utilizando su lenguaje, pero les gustó mucho. Y la escalera, los materiales, o sea, ya de por sí decían, ¡buah, es que es muy moderno, nos gusta mucho! Entonces, primero les invitamos a pasear por el espacio, que vieran que no pasa nada, o sea, que pueden visitar el espacio sin ver nada, o sea, pueden acercarse y verlo. Hay gente que entra al espacio a subir en el ascensor, ya os lo digo. Es un ascensor muy bonito. Y suben, van a la cuarta planta y yo me imagino que también pasarán por el baño y luego ya se van. Pero bueno, hay gente que va a ver solo la arquitectura del edificio. Entonces era para decirles que, bueno, que un día pueden ir, ver el espacio y luego otro día, si les apetece, ver una exposición o meterse en alguna actividad, etcétera. O sea, era que sintieran que en el espacio tenían un hueco. Luego les enseñamos una exposición, porque si estábamos hablando de que iban a trabajar sobre qué es una exposición, que vieran que hay otro tipo de exposiciones. Entonces dio la casualidad que teníamos una maravillosa exposición, esto fue en el 2015,
que fue el Año Internacional de la Luz, de Jean Campbell. Ritmos de la Luz se llamaba. Entonces eran todo instalaciones interactivas con luz y LEDs. Entonces descubrieron esta exposición. Lógicamente el montaje es muy distinto al que luego vamos a ver, pero les sorprendió porque ellos asociaban a una exposición de arte solo con cuadros. Además, como habían estado trabajando en clase con obras de cuadros o esculturas, esto les chocó. Entonces, la primera, muchos comentarios fueron: ah, pero esto también es arte. Ah, pero no, es que no sabíamos que entonces trabajar con luz era arte. Entonces, también fue ya otro descubrimiento de no todas las exposiciones son aburridas, ni todas tienen que hablar de lo mismo. O sea, hay muchas exposiciones distintas, entonces encuentra la que más te guste a ti. Si estamos hablando de obras de arte, también era importante decirles que hay que cuidarlas, que no siempre están expuestas. Entonces les hicimos visitar el almacén, uno de nuestros almacenes, el almacén de los peines. Les gustó mucho el término del almacén de los peines y bueno, les sorprendió también. Lo primero que dijeron, qué frío hace, porque hace frío. Y bueno, les contamos un poquito qué hacemos cuando llega una exposición, el registro de la obra, que antes de colgarla tiene que estar un tiempo en el almacén, etcétera. Bueno, les enseñamos las herramientas, la lámpara de luz, etcétera. Y como veis, pues hacían muchas preguntas y claro, se sintieron también importantes porque este tipo de instalaciones no se visitan por gente ajena a este campo, salvo en momentos o días especiales como el Día de los Museos, que nosotros sí que lo abrimos al público, pero se sintieron también importantes, ¿no? Como diciendo, ah, pues mira, hemos descubierto otra cosa más. Y si estamos hablando de artistas, pues les dimos la oportunidad de poder participar en talleres con artistas vivos, y de muy distintas disciplinas. En eso me gusta insistir mucho porque dijimos, pues oye, que haya de todo. Entonces tuvimos el taller de ilustración con Paco Roca, que también coincidía que teníamos una exposición de cómic de Paco Roca, y los niños están enamorados de Paco Roca. Bueno, aparte él es un artista que transmite y que se los lleva de calle, ¿no? Y creo que es muy enriquecedor los talleres con artista, porque claro, tú te crees que son personajes que están ahí, que son intocables, pero no, o sea, te cuentan cómo trabajan ellos, que se levantan de mal humor, etcétera. Bueno, Paco Roca además es que trabaja en pijama en su casa, y entonces claro, ellos, o sea, iba a decir otra vez flipaban, perdón, ellos claro decían, madre mía, de verdad, no sé qué. Entonces bueno, tuvimos ilustración con Paco Roca, tuvimos uno de creatividad literaria con un escritor de literatura juvenil, Carlos García Miranda, y el taller de fotografía con Montserrat Soto. Era de fotografía, pero sobre todo se hizo hincapié en qué es una colección. Ella tiene unos proyectos muy... De hecho, hizo una exposición en Telefónica que tenía que ver con colecciones. Entonces, profundizó en colecciones. Es decir, tú tienes algo que te gusta, quieres hacer una colección. Todos tenemos o hemos tenido en algún momento colecciones, ¿no? Hemos coleccionado cajitas o juguetes o muñecas o coches o lo que sea, ¿no? Entonces, era también hacerles conscientes de que hacer una colección no es gratuito, que te plantees por qué la quieres hacer, si la tienes, cómo la cuidas, qué seleccionas. Llega un momento en que tienes que dejar porque ya o por no te cabe o lo que sea, pero tienes que seleccionar. Entonces se trabajaron mucho estos conceptos. Aquí podemos ver un ejemplo, en el de Paco Roca les invitó a que reinterpretaran las obras. Les dijo que no todo es óleo, que no todo es lápiz, que no todo es fotografía, sino que por qué no una mezcla de todo, lo que más nos gustara. Entonces la mayoría al final hizo collage. Y collage no solo con una obra en concreto, sino que de varias obras. Aquí podemos ver en la primera, tenemos obras de Arroyo, de la serie de Los Cinco Sentidos, tenemos de Joan Fontcuberta, la foto de Joan Fontcuberta. En el de al lado podemos ver un trocito de una obra de Feito. ¿Veis? En el taller de Carlos García Miranda se les invitó también eso, a que reinterpretaran o que hicieran una historia sobre algunas obras. Entonces, a modo de cadáver exquisito, hicieron un cuento de varios capítulos que luego, como veis en esta foto, uno de los protagonistas del cuento era el chino, de Juan Muñoz. Entonces, en la exposición pusimos la obra original y en el lateral el trabajo de los niños. Es chino frotándose las manos, la obra original.
Y en el taller de Montserrat Soto se llamaba Coleccionistas en Acción. Y entonces esto que veis no es gratuito tampoco. Y es que una de las niñas del taller dijo: uy, a mí me gusta mucho crear historias como la película La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Esto una niña de 11 años, cosa que a mí me congratuló porque me encanta Alfred Hitchcock, que ya desde aquí os digo un aperitivo: en octubre inauguraremos en el espacio una exposición sobre Alfred Hitchcock. Pero bueno, a lo que voy. Y claro, fijaos la lectura que hizo esta niña. Me gusta porque son distintas historias, etcétera. Cuando cada uno hizo su colección. Una era de portadas de Vogue, otro era de dinosaurios, le gustaban los dinosaurios, se hizo toda una colección de dinosaurios. Y cuando en el aula hicimos las colecciones, una dijo: uy, es como La ventana indiscreta, que miro, estoy mirando todo, diferentes mundos. Entonces Montserrat Soto, con buen criterio, dijo: oye, pues voy a hacer un montaje como lo de La ventana indiscreta. Y esto fue como presentamos el trabajo de los niños en la exposición, ¿no? Pero para que veáis, ahí ya estamos mezclando. ¿Fue una anécdota? Sí, pero es una manera de decir, bueno, todos hemos leído libros, todos hemos visto alguna película, ¿por qué algo no me puede hacer el chip y puedes hacer esa conexión, ¿no? De eso aprendimos en esta exposición, que los niños tienen una imaginación, una creatividad que te puede llevar a otra cosa, ¿no? Aquí se les ve, por ejemplo, ¿no? Cuando estaban haciendo la por ejemplo, a Montserrat Soto la veían como muy seria, pero luego decían: ¿pero tú vives de esto? O sea, era la primera pregunta: ¿pero tú vives de esto? Entonces, bueno, pues está muy bien. Aquí hay un pequeño, nada, muy cortito, ¿eh? ¿Cómo voy de tiempo, Ana? Vale. Vale. Estos muebles son cómo expusimos algunas de las obras de los niños. Entonces, en cada ámbito había un mueble de estos en los que cuando la gente abría el cajón veía las obras o las reinterpretaciones de las obras que estaban dentro de ese ámbito, ¿vale? A ver un momentillo, estoy pensando. Aquí vemos a los niños en la rueda de prensa, porque también formaron parte de la rueda de prensa, porque claro, si no les podías decir vas a formar parte de una exposición, y la exposición no se queda en se inaugura y ya está, sino que hay un previo al comunicarlo. Entonces ellos fueron los protagonistas. Y algunas de las declaraciones fueron esto, ¿no? Me he dado cuenta de que una obra de arte puede tener varias interpretaciones dependiendo de la persona que la esté contemplando. Hemos aprendido que los niños podemos participar en el arte, no solo los adultos. O hay gente que le gusta cantar, bailar y pintar y no lo pueden desarrollar tanto en el cole, ¿no? Y la rueda de prensa fue en el auditorio, o sea, les hicimos protagonistas porque eran protagonistas de ese día. Aquí les vemos cómo están enseñando sus trabajos. Y un capítulo importante era los recursos educativos que iba a tener la exposición, porque lo que queríamos era que fuera una exposición no solo contemplativa, sino que de verdad se viviera, ¿no? El padre que iba con su hijo pudiera él encontrar también algunas cosas y los niños, o sea, vivirla de otra manera, que es muy difícil que haya exposiciones con muchos recursos educativos que te ayuden a verla de otra manera, ¿no? Entonces, tuvimos una serie de recursos digitales con algunas obras, una selección de obras. En este caso nos estamos refiriendo a la aplicación Second Canvas, me imagino que la conocéis, el Thyssen la tiene, el Prado, ¿vosotros la tenéis? La van a hacer. El Prado, después nosotros, bueno, pues después el Thyssen.
Y ahora ya, o sea, y habrá muchos más. Es una aplicación que es que te acerca la obra a los detalles más mínimos que no tienes oportunidad de hacerlo. Nosotros hicimos una selección de las obras, como las podemos ver aquí, lo hicimos con la de René Magritte, lo hicimos con Paul Delvaux, con Tapies y con el Arlequín de Juan Gris, con esa selección de obras. Entonces es una aplicación que te permite, vamos, ver hasta el último craquelado. Y es estupendo. Es esta. Este recurso con la obra de Ortega Muñoz, lo que invitaba al participante, y digo participante porque en este caso no tenía por qué ser niño, era, esta obra se llama Alcornoques y era jugar un poco con las estaciones, es decir, podías estar tocando el fondo, podías incorporar elementos, etcétera, al cuadro, o sea, jugar un poco con el cuadro. Con la Kinect lo asociamos a la obra, una serie que pusimos de Luis Feito, que sabéis que es un artista que usa mucho el trazo rápido, entonces bueno, pues hicimos el juego de que con la Kinect también uno puede crear una acción rápida con un gesto muy intuitivo y rápido, ¿no? Había también recursos sensoriales. Y aquí tenéis un ejemplo, cuando veáis en la diapositiva, bueno, es obvio, pero por si acaso, en pequeñito está la obra a la que iba asociada este recurso. Lo que vemos en la foto es el homenaje al mar, de Eduardo Chillida, y en este recurso lo que teníamos era que en los diferentes vasos, en algunos, había diferentes sonidos de agua, mar en calma, mar bravío, una fuente. Entonces era una manera de, bueno, la obra se llama Homenaje al mar, pues era de, oye, voy a oír diferentes recursos, ¿no? Una manera de acercarte más. De ahí el azul, que era el color del agua. Había este recurso, bueno, vinculado o asociado a la obra de Antoni Tàpies, en el que podías, en el cajón venía cómo se llamaba el material y la gente podía tocar esparto, podía tocar barro, podía tocar madera. Este está asociado a una serie de Jorge Molder, también con el gesto, y lo que se hacía era, es de esto que pone, es que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama este juego que de pequeños hemos tenido? Bueno, de pequeños, sois muy jóvenes, yo es que soy más mayor. No es el de memoria, es uno que tú dejas tu huella y luego de repente vuelve. ¿Sabéis lo que...? Bueno, en esta foto se ve. ¿Veis? O sea, dejas la huella... Es que no sé cómo se llama. Bueno, si alguno se acuerda... Sí, que dejas la... Que hay unos de que son de esponja, que haces así y luego vuelve, etcétera, ¿no? Entonces era sensorial. Va asociada a esta obra de Jorge Molder, que es una serie maravillosa, en la que él empieza a jugar con las manos y al final ves diferentes movimientos. Y bueno, pues como veis, no solo los niños, sino también los adultos jugaban, y parece mentira, pero es que todo el mundo, todos queremos dejar nuestra huella de, no sé, nuestro paso, ¿no? Entonces eran... Sí. Este, el retrato de Madame Herbin, teníamos el cristal, he de reconocer que no nos salió bien, lo que queríamos era un cristal fragmentado para poder ver tu rostro también fragmentado y cubista, pero como veis no, pero bueno, no, hay que ponerlo. Nadie es perfecto, como decía Billy Wilder. Otro tipo de recursos narrativos y muy visuales. Ahora lo vais a ver. Vemos al fondo una fotografía de Bleda y Rosa, de nuestra serie de campos de batalla en la colección de Telefónica, y vemos que hay una señora que está en la pared, no sabemos qué está viendo, pues está viendo esto. Con las cámaras, típicas cámaras de que compramos en los souvenirs, etcétera, que te vienen las postales y las fotos, pues nosotros pusimos estos dispositivos a distintas alturas para que lo pudieran ver adultos y niños, y lo que hicimos era asociar otro tipo de obras de otros artistas que tuvieran que ver con esto. En este caso asociado a la obra de Bleda y Rosa eran batallas, entonces bueno, pedimos obras al Prado, etcétera, entonces había otras obras en las que se hablaba de campos de batalla o de dónde había sido una batalla, etcétera. Entonces es otra manera de, bueno, esta es la excusa, pero me están enseñando otra cosa.
Y como vemos, este recurso también lo utilizamos con la obra de Ramón Gaya, que vemos en este lado de la diapositiva, que se llama Madrid. Entonces, lo que había en esto, según pasabas, eran distintas obras en las que se veían distintas vistas de Madrid. Había fotografía, había otros cuadros, etcétera. Entonces, bueno, pues también es otra forma de descubrir. Esto es una... Este tendría que estar en digitales, pero también es narrativo, porque asociado a la obra de La Escalera, de La Escala, de Antoni Tàpies, le hacíamos la pregunta al público de dónde crees que llega esta escalera, ¿no? Que te lleva esta escalera. Entonces cada uno, pues algunos hacían dibujos, otros decían me lleva a mi futuro, otro decía al amor, etcétera, ¿no? Todo esto iba quedando en un repositorio que tú, si ponías tu página web, te lo enviaban, etcétera. Como veis, los tres muebles había diferentes alturas, también siempre pensando en que iba a ser muy visitada también por niños. Este, que es el tan gran famoso, ¿no? Está asociado a esta obra de Elena Asins, que nos chocó muchísimo. Que esta, a mí Elena Asins me gusta muchísimo, pero pensábamos que era una obra bastante difícil para los niños. En cambio, desde el primer momento fue una de las más seleccionadas. De hecho, por eso está aquí. Entonces, bueno, lo que hicimos fue jugar con este recurso en el que cada uno se hiciera su propia obra y combinaciones, ¿no? Entonces era muy curioso ver cómo los padres, bueno, cuando iba un adulto con un niño, pues hacían su propia composición y luego se hacían la foto, el selfie famoso, y bueno, era una manera de introducir la obra. Esta fotografía de Gonzalo Puig, en el que antes decía al niño que le gustaba el color de la mariposa y los papeles en el suelo, pues hicimos simulamos la pizarra, y entonces invitábamos también a que diseñaran algo, ¿no? Diseñaran o escribieran que lo que les movía en ese momento al visitar esa exposición. Y un recurso que utilizamos con los niños era de cómo esta obra se llama así, pero tú titúlala de otra manera. Lo hicimos en varios puntos con varias obras, y aquí participaban tanto adultos como niños. Como veis, consistía en coger un post-it y nombrar la obra como lo que a ti se te ocurriera. Aquí veis, uno de los adultos estaba poniendo el título a su obra. También hicimos un juego de pistas en el que también invitábamos a hacer distintos recorridos, o sea, esto estaba en un punto, pero hacía referencia a varias obras distintas, y lo que hacía, pues lo que es un juego de pistas, que retrocedieras, que volvieras, etcétera. Se podían repartir, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Quieres convertirte en arqueólogo, busca alguna de estas piezas en algunas de las obras, y bueno, pues aquí está, iba asociada al cráneo de Luis Fernández, o el personaje de la exposición ha perdido su sombra, no se ha dado cuenta, busca el dueño en el fondo, entonces este va asociado a la obra de Paul Delvaux. Entonces ya les hacías, porque ya había mucha competitividad, hay mucha competitividad hoy en día. Y la verdad es que decía, ¿tú cuántas llevas? Yo no sé, no sé. Era un poco, pero bueno, era muy bonito ver cómo se vivía la exposición de esa manera. Este, por ejemplo, ¿no? En ciertas obras de esta exposición algunos personajes esconden su rostro, descúbrelos. Una de las cosas que les chocó mucho fue la fotografía. La fotografía les chocó, no están muy, muy familiarizados con ver exposiciones de fotografía. O bueno, este adivina la palabra secreta y encuentra en una obra de la exposición. El sombrero es un accesorio que nos identifica de distintas maneras. Busca alguna de las obras en las que los personajes lleven sombrero. Esta, por ejemplo, va asociada a estas tres obras. Esto se hace mención a que busquen la obra del bodegón cubista. Este paisaje maravilloso de la obra de Pere Jaume, que está todo hecho con diapositivas, le sorprendía porque, claro, ellos, cuando tú ves esta obra de lejos, te crees que son montañas nevadas. Entonces, bueno, aparte de que muchos no saben lo que es una diapositiva, entonces aquí ya estamos mezclando. Por un lado, te voy a descubrir que este paisaje está hecho con muchas historias, muchas diapositivas. Y bueno, pues así preguntas, si no sabes lo que es una diapositiva, al mayor que está a tu lado le dices qué es una diapositiva y que te lo cuente, ¿no? O estas, ¿no? De 2+2, ¿no? La suma de esto te llevará a una obra, que es la obra que hemos visto antes, que es la serie de Pérez Villalta de los números. O busca un personaje vestido con un traje hecho de estas figuras geométricas que nos remite al Arlequín de Juan Gris. También se han hecho unas fichas didácticas para los profesores y los alumnos. Todo esto está descargable en la web, lo podéis ver.
Y bueno, en estas fichas, pues bueno, hablamos de obras relacionadas, seleccionamos algunas citas de los artistas y proponemos una actividad para que el profesor pueda hacer en el cole. Aquí vemos otro ejemplo, de por ejemplo, con Feito. Aquí vemos otra. Hemos hecho esta publicación, luego si queréis la podéis ojear, que se llama Este es el cuaderno de artista por descubrir, ¿vale? Lo hemos hecho en colaboración con Puño, con el dibujante. Y bueno, es un formato, es el primer libro, la primera publicación de exposiciones que hacemos con este formato, que hoy en día cada vez hay más libros de educación o de creatividad que tienen este formato en el que se invita a que toques, que pintes, que sea tuyo, que hagas el libro tuyo. Entonces son una serie, están todos los artistas reflejados de la exposición, en el que les invitamos a hacer diferentes actividades. Contamos un poquito la biografía muy, muy dirigida, esto sí que es una publicación dirigida a niños o todos que aquellos que tengamos un niño en nuestro interior, ¿no? Pero es de fácil lectura y sobre todo eso, es para que lo toques y que lo hagas tuyo. Entonces, estamos muy contentos, la verdad, porque es un recurso más. ¿Veis? Luego lo podéis ojear, ¿eh? Y os he traído también la invitación. La invitación, esta es una obra de Feito, sin título, y en uno de los trabajos de los niños, una hizo esta interpretación, no sé si la veis, que son dos loros, dos pajaritos, ¿no? Entonces, su trabajo fue la invitación, que es otra manera de que vieran, claro, le hizo muchísima ilusión a la niña ver esto, ¿no? De pues fíjate, mi diseño forma parte de una exposición. Con esta exposición iba vinculado todo un programa de talleres también y de educativos. Hubo intergeneracionales con artistas en el que cabía todo. La performance, tuvimos a los Torreznos, tuvimos al fotógrafo Germán Gómez, hicimos actividades también para adultos con Bleda y Rosa, que era uno de los personajes Premio Nacional de Fotografía y tenía obra en la colección. Con Alicia Martín, la escultora, me apetecía meter escultura, no solo porque estuviera chillida, sino también por todo su concepto y cómo trabaja el libro con la memoria, etcétera. Yolanda Tabanera, Carlos Albalá, hizo todo un taller de fotografía participativa, porque estábamos hablando de los niños habían trabajado en los murales colectivos y tal, pues un proyecto de fotografía colectiva y participativa también me interesaba. Para los dirigidos a niños, con Carmen La Griega hicimos talleres de dibujo al natural, recuperamos el dibujo al natural con la modelo y también funcionó bastante bien. O para público familiar, que también tuvimos de fotografía y la de los cinco sentidos, que abordaba la exposición desde el punto de vista sensorial. Estos son los créditos de las obras que han aparecido. Muchas gracias y ya está. Ha sido muy pesada.